Al menos cinco pasajeros del camión B302 de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Gelatao resultaron lesionados cuando el conductor de esa unidad prácticamente voló un tope sobre la calzada Porfirio Díaz. El culpable del percance quedó sin castigo pues la policía vial no procedió a remitirlo ante las instancias respectivas. Los pasajeros lesionados, entre ellos tres menores de edad, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. La reacción molestó al resto de los usuarios de la unidad de pasaje que retuvieron al conductor, pues dijeron que esta persona manejaba sin precaución, jugaba carreritas con otros choferes y expuso la vida de gente inocente, con información de MBM Televisión.